están? Nos encontramos muy contentos realizando una entrevista exclusiva para el programa Concepto TV. Y bueno, me encuentro con una mujer maravillosa, multifacética, guapa, talentosa. Desiree, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Contentísima de estar acá con ustedes. Oye, de verdad estoy impresionada porque eres una mujer muy bella. Si ustedes la ven bella en la pantalla, la ven bella en las redes sociales, en persona eres un monumento a la belleza. También. Y con esa luna tan bonita que tienes. Platícanos, Desiree, ¿qué estás haciendo? Sabemos que eres, has hecho mil cosas en tu trayectoria, presentadora de televisión, de programas importantes, claro. Pero sobre todo hoy haciendo algo muy importante en tus redes sociales como una verdadera influencer, porque debo de decirles algo, no cualquiera puede ser un influencer, y vemos que en tus redes sociales están haciendo cosas muy padres. Sí, bueno, eso tratamos, porque como tú sabrás, pues sí estamos viviendo como que una era digital súper importante, pero pues también es difícil. Porque yo siempre lo digo, tratar de hacer contenido y que la gente le guste, habiendo tanto desnudo por ahí, tanta cosa, es complicado, estamos en un mundo complicado. Entonces uno trata de hacer, de promover cosas buenas, de hablar sobre productos que sean buenos para nosotros, de causas importantes, de fundaciones, de movimientos, de qué sé yo. Y es difícil porque pues sí, está como bien, bien salvaje todo lo que está pasando en las redes, pero sí, tratamos. Eres una mujer muy emprendedora, Desiree, y eso nos da mucho gusto porque vemos que siempre estás trabajando, estás innovando, no eres una persona que se queda como en su zona de confort, siempre estás haciendo cosas distintas. Y además, bueno, con el programa hemos crecido muchísimo, ahora salimos todos los fines de semana en más de 15 países, en México estamos en Azteca, en Ecuador estamos por Gamavisión, en Dominicana por Colorvisión, en Estados Unidos en Mega, en Venezuela con Venevisión Plus, en Costa Rica con Venevisión Plus, o sea, sí estamos muy trabajando mucho y ahora que gracias a Dios pues ya se estabilizó todo el tema de la pandemia, ya estamos arrancando todas las entrevistas presenciales, entonces muy contenta con lo que estamos haciendo con Show Business. Que precisamente veíamos que anteriormente por este tema de la pandemia que en el 2020, iniciando 2021, lamentablemente el show del espectáculo fue el más golpeado, Desiree, fue el show el primero que paró y creo que el último no hubiéramos podido hacer esto que estamos haciendo aquí, hubiéramos estado en un Zoom otra vez aburridísimo, que yo siempre digo que no es lo mismo, no es lo mismo, el contacto no es lo mismo, bueno, ni hablar de las artistas, de las personas que cantan, el contacto con su público, y eso fue durísimo, así que bueno, ya estamos saliendo de eso, gracias. Y precisamente sabemos que próximamente vienen premios importantes de agrupaciones de diferentes géneros, donde siempre estás presente como una verdadera corresponsal de tu programa, haciendo un excelente trabajo. Como tú. Se vienen cosas muy padres para decir, gracias a Dios a este respiro que nos da ya, pues el poder de tener esa bendición de poder decir, ya podemos salir a la calle, no en otros países porque todavía está complicado, pero aquí ya lo podemos lograr. Así es, así es. En eso estamos y bueno, sobre todo acá en Estados Unidos el tema de la vacuna está súper avanzado. Y sí, vamos para adelante con muchos más proyectos. A ver, platícanos, ¿tienes alguna sorpresita que nos puedas soltar para Concepto TV? Mira, a ver, sorpresas, bueno, he estado ahí, Telemundo me estuvo, puedo decirlo sin... Sí, claro, aquí estoy. Sí, me estuvieron preparando, dándome coaching de actuación, porque están haciendo cosas muy buenas, muy padres, como dices tú, para Netflix, y como que por ahí había algo, entonces bueno, estamos en eso, no sé. Ya siempre he dicho que lo que están haciendo Netflix, que no son novelas ya, sino son series y todo en cine y es ciencia ficción, y eso sí, ahí sí me atrevería, con un buen director que me guíe y me diga cómo es la cosa para que no me tiren un tomatazo, pero bueno, básicamente eso, no, y muy entregada a lo del programa porque, como te digo, ya empezamos, los artistas empezaron a hacer sus junkets, empezaron a promocionar sencillos, entonces ya la cosa empezó a ganar otro ritmo. Empezamos a darle la difusión que se merece, lo vuelvo a repetir, fue una situación muy complicada porque el espectáculo fue el primero en parar y el último en reactivarse, incluso acá en la Unión Americana ya se reactivaron, pero en otros países lamentablemente pues sigue estando como un poquito complicado, pero nos da mucho gusto porque este programa llega a muchísimos países y es importante que les menciones cómo lo pueden ver, en qué canales, las redes sociales de Desiree. Claro que sí, claro que sí, bueno, mis redes sociales, el apellido es un poquito complicado, pero si colocan Desiree con dos E y una O seguidita, porque luego es mi otro apellido, inmediatamente les va a salir allí
le van a ver una igualita a mí. A esa. Igual a esa única, porque eso es algo que te caracteriza de Sirene, y eso sí lo quiero comentar. No le voy a hacer la barba, es una mujer muy auténtica, una mujer única, que siempre tiene ideas muy claras, muy gracias, precisas, y que lo que estás haciendo lo haces con el corazón, no nomás por hacerlo. Claro, totalmente, totalmente. Además de que estudié periodismo y me encanta, entonces es pasión, definitivamente. Pero bueno, ahí en mi Instagram también pueden seguirnos en Show Business TV, que es el Instagram del programa. Y ahí estamos. El programa se ve en México por TV Azteca, ya lo dije, en Costa Rica lo tenemos por Venevisión Plus, en Ecuador se ve por Gamavisión, en Dominicana por Colorvisión. Si lo colocan Show Business ahí en tu guide, te va a decir, pero pues sí, la verdad es que prácticamente Latinoamérica sí lo tenemos bien cubierto, entonces pues esperamos hacer entrevistas. Bueno, pues estoy segurísima que así va a ser, deciré, y que de verdad volvamos a las entrevistas presenciales, que son las que se disfrutan, sí, sentir este calorcito humano y sobre todo esa gran empatía que tienes con el artista, con la gente a la que tú entrevistas, que yo, claro, creo que es algo muy importante y es un sello que no cualquiera puede tener, porque eso es bien importante, tener como esa mancuerna y ese clic con la gente que uno tiene que interactuar. Esa conexión tan bella. Deciré, muchísimas gracias. Concepto TV se siente muy halagado de que nos hayas regalado tu tiempo. Estaremos pendientes porque yo sé, es más, debo decirles que ya hace ratito escuché por ahí, pero no podemos decir porque ella tendrá su momento y su tiempo de dar a conocer las buenas sorpresas que vienen para ti. Claro que sí, seguro que sí, y bueno, ya saben que cuentan conmigo también al 100%, siempre he dicho que estamos para apoyar. Totalmente, hay que sumar, estamos en tiempo de sumar. 100%. Muchísimas gracias por tu tiempo, eres una mujer de verdad hermosa, pero no nada más físicamente, creo que tienes una belleza interna que eso se ve a kilómetros y que espero que la gente a través de las plataformas digitales, bien, a través de los programas de televisión lo puedan detectar. Gracias, Cecilia. Gracias a ustedes, un besito.